Habiendo quedado sin mujeres, los hombres que en la cueva habitaban salieron a bañarse y oía a los reyes. Súbitamente vieron caer entre los árboles unos seres de figura humana. Trataron de agarrarlos, pero eran escurridizos como peces. Reunida la tribu, dictaminó el cacique que cuatro leprosos, por tener las manos hermosas y tumefactas, podrían agarrar dichas resbalosas figuras, y así lo hicieron. Apresadas y amarradas a cuatro árboles, quisieron hacer uso de ellas como esposas, pero encontraron que no tenían sexo. Reunida nuevamente la tribu, resolvióse atarlas de pies y manos, y buscando el pájaro llamado Inribicabundial para los carpinteros, lo acercaron al sitio donde debía estar el sexo. Empezó el ave a picar como si en el tronco de un árbol, y de esta suerte se formó la naturaleza de la mujer. De ellas tuvieron descendencia los naturales, poblando toda la isla. Tal es el mito detrás del poemita Infinita Jubilar, pájaro carpintero. ¿Con qué más o menos?